mañana llegó la mañana con un talit. Talit nuevo. Él dijo del nombre de Jajamim Grandes en Eretz Israel, de ese talit es Hatjila. Y todos los talitos que tenemos nosotros es poquito de diablos. ¿Qué cosa especial tiene ese talit? La verdad, muy, muy, muy bonita la talit. ¿Qué tiene? Todos los talit de la misma tela, de lana. Pero todos, no hay nada, nada de otra tela. Entonces, arriba siempre hay una de seda. No hay seda. Hay la misma tela de lana también. En los puntos, no hay seda. ¿Qué hay? También de lana. Él dice, de un postec dijo, si hay seda, y no es todo de lana, no todos, pues quien está acepta de ese talit es de la zona. Entonces, tiene problema la talit de nosotros. Entonces, yo checo este alajá, si está correcto. Pero no es así, ni en la Gemara, ni en la Shulchan Aruch, ni en la Rambam, ni tú. Nadie nos dice de hay aquí una jumra. No hay ninguna jumra de hacerlo. Que un casea no solamente de estar la seda sobre la tela de lana, también si es seda en la punto, también es de la Torah, todas opiniones. Entonces, esa jumra no existe, solamente ellos, no sé el motivo de ellos, no, también importa a mí el motivo. La halajá, no hay ninguna obligación de comprar este tipo de talit. Aunque sea ahorita más moderna este talit, no hay ninguna obligación, puede persona tomar cualquier talit como de nosotros, de tiene de lana, y en los puntos de arriba hay de... De seda. Pero el que compra ese no transgrede nada. No, solamente si no va a tener orgullo, pues. Si tiene orgullo, no está bien, mejor venderla. ¿Sí? Porque salir con orgullo está más peor de todo. Ahorita un médico es principiante, no sabe bien trabajar. Él, cuando él pone la anestesia y también cuando él trabaja sacar, quitar sangre y todo, muchas veces tiene errores. Él preguntó a mí qué es, él necesita seguir con este camino o empezar a buscar otra carrera. Les voy a decir a ustedes, no es fácil de nada. Está escrito en los libros. De una persona que no sabe, necesita preguntar primero. Hay en hospitales de Eretz Israel, una persona quiere saber cómo hacer la cosa, cómo quitar, sacar sangre, o hacer inyección, o cosas así. Necesita experiencia. ¿Cómo hace experiencia cuando empezó a personas enfermos? Práctica. Entonces, este es, según la halajá, es jovel. Es a pecado de la Torah, de la mayoría de los no, no, de todos los que es pecado de la Torah. Este personal es pecado. Lo que necesita hacer es pedir permiso. Pero hay una cosa muy importante. Hospital Israelis, si usted entraba ahí, automático usted aceptó. Solo menos si usted dice que no. Ahora, usted aceptó porque así es la Torah. Es la forma de él. Si usted no dice que no, ¿qué quiere de usted? Dio permiso. Ahorita dar permiso puede o no puede dar permiso, porque también persona misma no puede pegar a él mismo. Adam asur lachbol beatzmo, ve muchos poskim dicen de la Torah también. De él mismo. Entonces no está fácil, pero si esta persona está más o menos está bien, hay la que él de darlo permiso de hacerlo. Si no sabes de las cosas chiquitas, es cosa poquito grave, porque hablamos sobre provisión de la Torah, ¿no? De Rabaná. Sí, ¿verdad? Hashem, Hashem, Yishlach, Refuah, Shlemah, Lechol, Cholei Amo Yisrael.